Gracias, diputada Dolores Padierna, su muy puntual intervención, que reconocemos que así debe de ser. Le corresponde el uso de la voz, le escucharemos con mucha atención. Adelante, por favor, ábrale el micrófono. Bueno, muchas gracias, buenos días. Saludo a mi presidenta, Dulce María Sauri, a mi coordinador parlamentario, el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, a la coordinadora y los coordinadores de esta Cámara, a mis compañeros vicepresidentes, Javiera Suara y Sara Rocha, y a todos los participantes, legisladoras, legisladores y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. También celebro esta discusión. Quisiera en primer lugar decir que la iniciativa que envía el presidente de la República es el momento culminante de un proceso de rescate de la Comisión Federal de Electricidad que se ha venido llevando a lo largo de los 28 meses desde que se publicó el Programa Nacional de Electricidad el 8 de diciembre de 2018, reforzado también con la publicación del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 del sector eléctrico, publicado el 8 de julio del año pasado. Después de estos 25, 28 meses, las acciones emprendidas por el presidente a través de la CFE se han apegado estrictamente al marco jurídico vigente, pero ya no es posible seguir aprovechando los pocos mecanismos que dejó la reforma energética, que permitía al Estado entrar en varios aspectos. La reforma energética, sobra decirlo, la del 2013, pues es una reforma neoliberal enfocada a desmantelar el servicio público de electricidad, y nosotros, a raíz de la nueva estrategia, es al contrario de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. El proceso de desmantelamiento de la CFE se detuvo con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República y comenzó este rescate. El 22 de julio, a raíz de que se da a conocer todo el programa específico de generación de electricidad, puede llamársele, hay muchísimos datos que decir, pero yo sintetizaría diciendo que se requieren a la ley ajustes necesarios para poder tener tarifas razonables, asequibles a la población promedio. Por otro lado, disminuir los subsidios a las empresas extranjeras y disminuir las tarifas domésticas. Solo cambiando la ley de la industria eléctrica se puede lograr esto, alimentar un sistema eléctrico nacional con una electricidad generada por públicos y privados, pero respetando la Constitución y la ley. Evitar que la CFE siga debilitándose, siga perdiendo su participación en el mercado y siga debilitándose financieramente. Eso es lo que propone esta iniciativa. Y solo de esta manera es posible cumplir con un objetivo superior, que es recuperar el pleno dominio público de la industria eléctrica, garantizar la seguridad energética, que es un componente principal de la seguridad nacional, y detener la privatización, frenar todas aquellas medidas que anteponen la ganancia de particulares, muy pocos por cierto, en detrimento del derecho humano a la electricidad y también en detrimento al interés colectivo y al interés nacional. La iniciativa propone cambiar las reglas de ingreso de la electricidad a la red de transmisión, porque las anteriores reglas fueron diseñadas para privilegiar
a los generadores privados, que ojalá fueran los más baratos. Pero este debate entre que la CFE tiene electricidad cara y sucia y los privados son baratos y limpios, casi rechinando de limpios, es un debate maniqueo que no se sustenta a la luz de las cifras, a la luz de los datos reales. Hay que tomarle la palabra al coordinador Romero Hicks, que dice que hay que hablar con la verdad y con un auténtico ejercicio de debate de nivel. Por eso hay que sustentar lo que se afirma con datos puros. También, como él bien lo decía, hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no solamente le dio el tema de competencia, ese lo hablaremos en un debate más en extenso. Esa Suprema Corte de Justicia obliga a los privados a pagar los costos extra que no han pagado a la fecha por usar la red eléctrica nacional y a pagar la energía eléctrica que meten a la red a un valor inferior al que se les asigna en los contratos. Entonces, ojalá fueran este debate que se pone entre lo público y lo privado, ojalá fuera real lo que ustedes afirman, porque entonces compartiríamos sus conceptos, pero es exactamente lo contrario. Y justamente para lograr un avance del país necesitamos cambiar estas cosas. Y primero van a entrar efectivamente las energías limpias, que son las hidroeléctricas de la CFE y también otras centrales de la CFE, porque se tiene un interés nacional y público por encima del interés privado. Van a entrar también los productores independientes que tengan contratos de compra de energía con la empresa pública. Y también entrarán todas las granjas solares, todos los parques eólicos privados, y al final entrarán las centrales que utilicen otro tipo de tecnologías, llamémosle no limpias. Este nuevo orden de prioridad pues garantiza que haya una mayor confiabilidad en el servicio eléctrico, sea más económico y garantice precios asequibles al público. Por otro lado, se crea la figura de contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. Se le llama a los contratos por su nombre. Si entregas la electricidad, se te paga. Si no la entregas, no se te paga. Y claro, hay contratos leoninos que dicen, si hay cosas imputables, no imputables a la empresa, pues me tienes que pagar de todas maneras. Y hubo 16 mil millones de pesos pagados a las empresas privadas que tienen que devolver porque no entregaron una sola micra, un solo nada de electricidad y se les pagaron 16 mil millones de pesos. Entonces ahora entregas la electricidad físicamente, entonces se te paga. Si no entregas nada, no se te paga. En tercer lugar, la iniciativa propone que los permisos para generar, conducir y comercializar la electricidad formen parte de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional que emita la CENER, porque como bien decía el diputado Enrique Ochoa Reza, existe una constitución y el artículo 27 y 28 constitucionales mantienen al sector eléctrico como una actividad estratégica a cargo de la nación y le da la planeación, el control del Sistema Eléctrico Nacional y la transmisión y distribución del servicio público al Estado. Y si se lee el décimo transitorio constitucional de la reforma energética, dice claramente que corresponde a la Secretaría de Energía la planeación de la política energética. Cumpliendo con la Constitución, es que se propone que toda la estrategia
energética, pero en particular la eléctrica, esté sujeta a la planeación. Y la planeación le toca al Estado a través de la Secretaría de Energía. Por último, diría que se tiene que eliminar la obligación de la CFE de hacer el suministro básico mediante estas subastas, porque las subastas, a la luz de los datos que ojalá en otro momento pueda dar, es simplemente una mera simulación. Simulan un precio más bajo del mercado para que entren en primer lugar a la red eléctrica, pero en realidad no están poniendo el costo real, porque no están poniendo el costo de porteo, ni el costo de respaldo, ni el costo de los servicios auxiliares. Mientras los generadores privados no informen bien el costo real de su generación eléctrica, entonces es un debate falso que, a la luz de la verdad, no podrá sostenerse. Las subastas ocultan el verdadero costo de la electricidad privada. Tan solo las tarifas de porteo, es decir, de transmitir, de llevar, de portar la electricidad de un lugar a otro, cuesta y no lo pagan. Lo pagamos todos los contribuyentes a través de un subsidio que se le da a los privados. No pagan toda la electricidad de respaldo, que cuando se apaga la electricidad eólica o la solar, porque dan 5 o 6 horas, pero la electricidad tiene que estar las 24 horas del día, todo ese respaldo lo paga la CFE y no lo informan, y es para los privados, para que los privados puedan dar la electricidad eólica y solar, aunque sea unas horas, pero el costo del diferencial no lo están informando. Al igual, ya no me detengo, con todo lo que son los servicios auxiliares. Y el tema de autoabastecimiento es algo muy importante que se tiene que analizar, porque existió desde 1992 con Carlos, fue desde el 92, pero fue Carlos Salinas de Gortari el que emite la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Nos estamos refiriendo a los contratos viejos, los de hace muchos años, desde Carlos Salinas para acá, pero hubo una reforma constitucional en 2013 que estos contratos omiten y dicen la ley nueva no aplica a la ley vieja, a los contratos que vienen desde Carlos Salinas de autoabastecimiento, porque dicen la ley no es retroactiva. Bueno, si la ley no es retroactiva, concedamos la razón por un momento, entonces aténganse a la antigua ley, pero retoman la nueva ley para no pagar ni el porteo, ni los contratos nuevos, ni nada. Entonces hay que revisar contrato por contrato. Y el autoabastecimiento es eso, autoabastecimiento. No se vale convertir en socios a clientes. Y hay empresas, 7,000 empresas de un contrato que trabajan 24 horas de él gastando electricidad y no pagan un solo centavo por la electricidad que utilizan. Lo pongo como un ejemplo. Termino simplemente diciendo que en el año 2000, la Comisión Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro generaban el 91% de la electricidad de nuestro país. Apenas 2 décadas después, la CFE ya solo produce el 54% y los privados el 46%. Quedémonos ahí. Es nuestra propuesta, respetar todos los contratos privados siempre y cuando no rebasen el 50%, porque cuando los privados se conviertan en mayoría, entonces dejará de regir la Constitución, dejará de respetarse la Constitución que le da la rectoría
al Estado de un servicio eléctrico estratégico, de un derecho humano que tiene toda la población. El tema es inmenso, tenemos todos los datos financieros, técnicos en relación de tipos de electricidad, políticos y también jurídicos, para defender la iniciativa preferente del presidente de la República. Muchas gracias.